y va a tener lugar la junta pública para la recepción de la academia, como académica de número de la excelentísima señora doña Pilar León Castro Alonso. Comienza la sesión. Convido a los señores académicos numerarios, excelentísima señora doña Enriqueta Vila Vilar y excelentísimo señor don Francisco Javier Puerto Sarmiento, a que acompañen a la señora académica electa en su comparecencia en el estrado. La excelentísima señora doña Pilar León Castro Alonso tiene la palabra para dar lectura a su discurso de ingreso en esta Real Academia. Excelentísimo señor director, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, excelentísimas señoras y excelentísimos señores académicos, señoras y señores. El asombro que me produjo la decisión de esta Real Academia de la Historia de acogerme entre sus miembros me hizo creer que nada podría superarlo. Tan inmenso era. Sin embargo, pronto me percaté, recuperada del asombro, de que era superior el agradecimiento, sencillamente ilimitado, sobre todo al considerar la benevolencia con que había sido juzgada. Sin ella, esta altísima distinción es impensable, de ahí que el honor que para mí representa se me figure una gracia mucho más preciosa de lo que soy capaz de expresar. Mi gratitud alcanza por igual a todas las señoras y a todos los señores académicos, lo que no impide que me sienta en el deber de personalizarla, ante todo, en el excelentísimo señor Marqués de Castrillón, don Gonzalo Anes y Álvarez de Castrillón, nuestro director, en los excelentísimos señores don Faustino Menéndez Pidal de Navascués y don Martín Almagro Gorbea, y en la excelentísima señora doña Carmen Sanz Ayán, mentores de la propuesta que me ha traído a la Real Academia de la Historia. Academia e historia son conceptos y términos de prosapia griega. La academia era el lugar en que se rendía culto a las musas, dispensadoras de la inspiración. Y entre ellas a Clío le estaba reservada la historia, tarea excelsa que la vincula estrechamente a su madre Mnemosyne, personificación de la memoria. Desde esta perspectiva y en el convencimiento de que es justo rememorar méritos y valores de quienes ya son historia, evoco la figura del excelentísimo señor don Joaquín Valvé Bermejo, arabista insigne, cuya vacante tengo el honor de ocupar. La semblanza que de él realizara su maestro, el inolvidable don Emilio García Gómez, resaltaba la audacia de la obra de Valvé, culminante en la teoría sobre la enigmática etimología del nombre Al-Ándalus, puesta en relación con Atlantes. La simpatía que puede suscitar dicha teoría por su acicate helenista no exime de guardar respeto a una voz autorizada como la de García Gómez, que pedía cautela y tiempo para digerir la tesis aún más audaz
defendida por Joaquín Balbé en su discurso de ingreso en esta Real Academia, que tituló «Nuevas ideas sobre la conquista árabe de España, toponimia y onomástica». Reconocía en ella don Emilio García Gómez un estudio concienzudo que no impedía mantener un escepticismo prudente, pero a mi modo de ver, hay en las palabras de García Gómez un testimonio admirable en tres aspectos que no me resisto a recordar. En primer lugar, de respeto por el gran científico que demostró ser Balbé. En segundo lugar, de admiración ante el discípulo. En tercer lugar, de confianza en la fecundidad del trabajo y del pensamiento de éste. Creo sinceramente que lo que yo pudiera añadir huelga. Pero en homenaje a Joaquín Balbé y en reconocimiento a su obra científica que he tenido la fortuna de descubrir, haré una consideración breve. Balbé convirtió en ciencia el pozo de su propia existencia, marcada por la simbiosis hispano-árabe. Siempre fue fiel y se mantuvo coherente en esa posición. Sus aportaciones históricas, filológicas, literarias y culturales definen la obra científica por él creada en torno a la historia y a la cultura de Al-Ándalus. Tal vez en él pudo más el filólogo que el historiador, pero fuera de duda está la repercusión de su obra histórica, sobre todo por lo que enseña en cuanto a repensar la historia, a releer las fuentes y a actuar como un auténtico motor intelectual y científico. Fue premiado con preciados galardones universitarios y académicos, pero pienso que él a todos antepondría la entereza en la defensa de sus ideas y la estima con que lo recuerdan sus discípulos. Vivo quedará a sí mismo su recuerdo en esta Real Academia. No puede concluir el tiempo de la evocación sin traer a la memoria a cuantos arqueólogos eminentes contribuyeron en otros días al brillo de la arqueología en la Real Academia de la Historia, eximios todos en sus saberes. Nombre ineludible de venerable recuerdo para mí es el de Antonio Blanco Freijeiro, mi maestro, arqueólogo sabio y humanista consumado, al que se deben páginas inolvidables sobre el arte griego, entre otras aportaciones capitales. En perspectiva histórica, adquiere ahora sentido recordar que Antonio Blanco tuvo por maestro a Antonio García y Bellido, y a su vez este a José Ramón Mélida, nombres que constituyen la columna vertebral de la arqueología clásica española. Eslabones de una escuela científica larga y fecunda, a la que es máxima honra pertenecer. Profesar esa escuela en esta Real Academia es para mí una responsabilidad abrumadora que afronto guareciéndome al amparo del recuerdo. A él quiero vincular una salutación especialmente afectuosa al querido y admirado maestro, excelentísimo señor don Antonio Bonet Correa, director de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. De él he aprendido mucho de lo que reverbera en estas páginas, motivo por el que deseo manifestarle mi gratitud y agradecerle el testimonio de su ejemplo. De ejemplaridad referida al arte griego voy a tratar a continuación. Está en el pozo de la cultura occidental que el arte griego sea algo ejemplar, un paradigma o modelo ideal, considerado así a lo largo de siglos. Si hubiéramos de captar la ejemplaridad griega en un solo golpe de vista, la reduciríamos a la capacidad para crear arquetipos, prerrogativa inherente a cuantas actividades desarrollaron los griegos, de ahí que se mire donde se mire, se los encuentra. Lo expresaba Ernest Curtius en 1950 con estas palabras memorables. Pero lo humano, todo lo humano, lo han encontrado ellos. Lo han sometido al canon de la forma y lo han transmitido a sus sucesores. De Homero procede toda nuestra poesía,
de Platón nuestra sabiduría, de Aristóteles nuestra ciencia, de Plotino nuestra mística. No construimos ya pilonos y pirámides, pero las columnatas y entramados de los templos griegos son todavía formas fundamentales de nuestra arquitectura. Los dioses egipcios con cabeza de pájaro resbalan sobre nosotros su extraña mirada, pero los dioses griegos, desde el más arcaico y hierático Apolo, encarnan para nosotros el canon de la belleza humana. A los griegos debemos norma y medida para los sentidos y para el espíritu. La larga supervivencia de los arquetipos es, pues, la respuesta a esa especie de desafío al tiempo venida por la vía de la ejemplaridad, entendida esta como capacidad de ofrecer modelos ante la necesidad de reponer esquemas seguros y prestigiados, conducto por el que el arte griego se ha infiltrado en la historia de la cultura. El origen de la idea de ejemplaridad artística griega remite a la antigüedad. Si a un griego antiguo se le hubiera preguntado cuándo se empieza a tener conciencia de ella, no habría dudado la respuesta: en época clásica. Fueron los años transcurridos bajo el gobierno de Pericles que Demóstenes rememorará como modélicos los que abrieron cauce a la ejemplaridad. Para nosotros hoy adquiere valor especial el juicio de un historiador crítico y riguroso como Tucídides cuando comenta que las ruinas de Esparta darían a la posteridad poca impresión de su poder. Pero si la misma desgracia sobreviniera a Atenas, el poder de la ciudad, por sus restos visibles, parecería doble de lo que es en realidad. Así lo transmite Beethoven en su pieza preciosa, Las ruinas de Atenas. A finales del helenismo, la idea está definitivamente asentada y su influencia traspasará el umbral de la antigüedad tardía, penetrará en el medievo e iniciará un peregrinaje cuya plenitud aparecería al contacto con la libertad humanística. Al llegar la época moderna, los humanistas del Renacimiento instauraron el retorno del pasado clásico y la revalorización del arte griego. Florencia acuña la idea. En su obra magna sobre la época de Lorenzo el Magnífico, André Chastel estudió uno de los fenómenos más trascendentales de la historia de la cultura europea, el humanismo florentino. El esplendor que lo caracteriza está marcado, según Chastel, por la presencia del pensamiento griego, alma de la que él llama helenización de la cultura florentina. Es esta la respuesta medicea al proceso de helenización que en la antigüedad había vivido Roma, por más que el rastro del arte griego se hubiera perdido hacía tiempo. Aún así, el Renacimiento creyó estar cerca de él, de los valores clásicos, en una ejemplaridad a distancia nutrida de fórmulas emanadas de la antigüedad, si bien mediatizadas por la dependencia de la transmisión medieval. En el itinerario seguido por la idea de ejemplaridad artística griega, el siglo XVIII representa una inflexión decisiva. Su primera manifestación se diría de signo adverso, por cuanto la nueva mentalidad ilustrada abanderaba la creencia en el progreso y anteponía la curiosidad por el porvenir al interés por el pasado. De ahí que la ejemplaridad y la imitación de los antiguos quedaran postergadas. Avanzaba el siglo por esa senda cuando, doblada la mitad de su recorrido, la inflexión cambia de signo. Johann Joachim Winckelmann sale al rescate del arte griego, repone la ejemplaridad abandonada y desvela un nuevo horizonte. En relación al tema de la ejemplaridad artística griega, Winckelmann adoptó un entusiasmo militante por estar plenamente convencido de la necesidad de reactivar la utopía del ideal de vida griego y de restituir las condiciones requeridas para ello. En la primera de sus obras,
Reflexiones sobre la imitación de las obras griegas en pintura y escultura de 1754 lo afirma claramente. En fin, el carácter general en que reside la superioridad de las obras de arte griegas es el de una noble sencillez y una serena grandeza, tanto en la actitud como en la expresión, así como las profundidades del mar permanecen siempre en calma, por muy furiosa que la superficie pueda estar, también la expresión en las figuras de los griegos revela en el seno de todas las pasiones un alma grande y equilibrada. Desde el punto de vista de la ejemplaridad, no se puede silenciar la paradoja en que incurría Winckelmann, habida cuenta del conocimiento muy limitado que tuvo de obras originales griegas. No obstante lo cual, el enfoque de este hecho bajo el prisma de la hermenéutica winckelmanniana ha permitido a Nicolaus Winckelmann demostrar que pese a esa y a otras limitaciones, Winckelmann salió a flote gracias a su método, en el que era determinante la utilización del estilo como instrumento histórico. Toda la Europa ilustrada vibró al conjuro de la noble sencillez y serena grandeza, precepto categórico para el neoclasicismo, gracias al que la ejemplaridad del arte griego pulsaba todos los resortes de la admiración, pero tensaba su propia cuerda, hasta el límite de una espiral adversa que impulsaría la aversión crítica a la herencia winckelmanniana. A intensificar el resplandor del horizonte Winckelmann contribuyó la constelación de mentes brillantes identificadas con la grandeza del arte griego e interesadas en su ejemplaridad. Byron, Goethe, Herder, Lessing, Schiller, Shelley, Stendhal son algunas de las estrellas rutilantes integradas en la pléyade de talentos puestos al servicio de ese ideal, tanto en la faceta receptiva como en la crítica. Craneco alcanzó la polémica sostenida contra Winckelmann por Lessing, cuya posición y teoría estética tenían por eje al Laoconte, como las de Winckelmann habían tenido al Apolo del Belvedere. Aunque las insuficiencias y errores de Lessing no se pueden ocultar, tampoco se puede ocultar el estímulo que su obra y su posición sobre el arte griego supusieron para una línea de pensamiento muy influyente en Europa, representada más adelante por Nietzsche. No es muy frecuente considerar a Stendhal inmerso en ese horizonte, pero lo estuvo, con una independencia y un sentido crítico que le hicieron proclamar la grandiosidad y superioridad de las esculturas del Partenón respecto al Apolo del Belvedere y al Laoconte. No obstante la crítica, Stendhal se deja llevar por el magnetismo del estilo de Winckelmann, incluido el de su lenguaje literario, y así lo manifiesta el relato de su encuentro con Lord Byron, hecho en el tono del comentario a una escultura. En la función me han presentado a Lord Byron. Tiene un rostro celestial. Es imposible tener unos ojos más bellos. ¡Ah, el hermoso hombre de genio! Apenas tiene 28 años y es el primer poeta de Inglaterra y probablemente del mundo. Cuando escucha la música, es una figura digna del ideal de los griegos. El horizonte Winckelmann deja una larga estela que no se desvaneció a la muerte de Winckelmann, aunque ésta sobrecogiera a la cultura europea como un rayo en un cielo despejado, en palabras de Goethe. Que la herencia y la tradición de los estudios sobre la figura de Winckelmann y sobre su obra es un fenómeno cultural vivo, además de un filón científico inagotable, lo demuestra el Congreso Internacional El Legado de Johann Joachim Winckelmann en España, celebrado en 2011 en Madrid bajo la dirección del excelentísimo señor don Martín Almagro Gorbea y del doctor Jorge Mayer Allende. Las aportaciones que a él se hicieron han supuesto la renovación del estado general de conocimientos y la obtención de nuevos frutos.
La reflexión sobre el papel que juega el arte griego en la historia de la cultura y en la cultura contemporánea sigue dos líneas principales. La que poetiza la visión de la antigüedad y la muestra como un pasado utópico, y la que la esgrime como argumento de futuro. La primera de dichas líneas está representada por Nikolaus Himmelmann, cuyo pensamiento y visión de la antigüedad difícilmente admiten encuadres convencionales a causa de su originalidad e independencia. En una serie de ensayos publicados en 1975 sobre la experiencia cultural que supone el descubrimiento o el encuentro con la antigüedad para el espectador moderno, Himmelmann adopta un planteamiento sensible tanto a la visión idílica de paraíso perdido, de utopía, como a la visión mediática y de marketing predominante en la cultura contemporánea. El análisis crítico desplegado por Himmelmann descubre el alejamiento de las posiciones actuales respecto de las del arte griego antiguo, determinado, entre otras razones, por el hecho de haber estado este más atento a los aspectos de la elaboración técnica y de la utilidad funcional que al efecto artístico. La prioridad casi exclusiva otorgada al segundo factor por el observador moderno deja la obra antigua fuera de su verdadero contenido, lo que no es óbice para verla convertida en icono anhelado y prestigiado. Esta rápida valoración de una aportación tan singular como la de Himmelmann resulta corta e insuficiente, pero al menos hace hincapié en su carácter rompedor e innovador, así como en la apertura de un cauce por el que fluye más libre el sentido ejemplar que damos al arte griego. La segunda línea esgrime a la antigüedad como argumento de futuro, en cuanto atribuye capacidad rejuvenecedora o valor regenerativo en el plano cultural al arte griego, que pasa a ser una especie de potente generador de ideas, valores y sugerencias para incorporar al engranaje del futuro. Los criterios contenidos en las fuentes antiguas sobre la ejemplaridad artística griega constituyen la base de las biografías de artistas, modelo para las medievales y renacentistas, como pusieron de manifiesto los grandes estudiosos del tema, Ernst Kries y Otto Kurz, en su estudio sobre la leyenda del artista y sobre el desciframiento de su enigma, en el que se funden el anecdotario, el trazo heroico, el genio o talento creador y el virtuosismo. Este último otorga primacía absoluta al concepto de acribeia, que es exactitud, precisión, detallismo, al que acompañan los conceptos de simetría, ritmos, eurritmia, haris, fantasía. Junto a ellos están los relacionados con el contenido de la obra artística, entre los que se incluyen aletheia, ethos, pathos, sofrosyne. Es cosa sabida que la altura moral, como diríamos hoy, alcanza su plenitud desde un punto de vista plástico en las creaciones de plena época clásica y que ha quedado especialmente asociada al friso del Partenón y a la obra individual de Fidias. Pero ya en la etapa anterior, durante el periodo severo, resplandece un concepto de alto valor para la ejemplaridad artística griega, la sofrosyne. Es el ideal de autodominio, de autocontrol, templanza y moderación que impiden al hombre incurrir en la arrogancia y en la soberbia. Los frontones del templo de Zeus en Olimpia le daban forma figurada y expresaban el profundo contenido ético de ese ideal, plasmado en formas realistas y vitales. En cuanto al mensaje de las formas, podemos empezar por advertir las arquitectónicas. Nos asombran las arquitecturas griegas, los templos, como conjuntos resplandecientes, cuyo atractivo reside en la armonía y en la claridad orgánica que los informa. Pese a sus dimensiones, se aprecia que el punto de referencia está en el cuerpo humano y en las formas naturales, y que la incardinación en el espacio o ambiente natural se produce
en armonía con la naturaleza. Como dice Carl Scheffold, los templos son cuerpos plásticos que actúan como volúmenes escultóricos en medio del espacio, idea en conexión con la de Epifanía Divina, a la que hoy no se presta mucha atención, pero que es fundamental en la Grecia antigua. Respecto a las formas escultóricas, el arte griego dio dos pasos trascendentales: el contraposto, hacia comienzos del siglo V, y la posición policlética, poco después de mediados del mismo. Ambos ejemplares, tanto por el hecho de haber regido la representación de la figura humana hasta la disolución de las formas por el cubismo, como por el contenido y el valor ético que los griegos le atribuyeron en su momento. Esas formas clásicas representan el canon más exacto y apropiado para dar imagen a dioses y a héroes, pues ejemplifican la integridad física y moral. Kenneth Clark lo expresa a propósito del Apolo de Kassel, cuando ve en él el momento del equilibrio, y puntualiza: equilibrio físico entre fuerza y gracia, equilibrio estilístico entre naturalismo e ideal, equilibrio espiritual entre el viejo culto al dios y la nueva filosofía, en la que aquel culto era reconocido nada más que como ejercicio poético. No estuvieron excluidas las formas de la fealdad, de lo desagradable, faceta que interesó al arte griego y que quiso representar en todos sus extremos: fealdad, deformidad, vulgaridad, obscenidad, formas inseparables de la curiosidad por el realismo, largamente indagadas por Nicolaus Himmelmann. Pero si hay formas que con toda propiedad puedan representar el nuevo espíritu y la mentalidad del helenismo, esas son las formas de lo prodigioso. Una nueva acepción de la ejemplaridad, entendida como desafío, más allá del atrevimiento y de lo imaginable. Las nuevas formas tienen un solo objetivo: lo grandioso, crear maravillas, como el proyecto presentado por el arquitecto de Inócrates a Alejandro Magno, en el que el monte Athos adoptaba la forma de una figura masculina sedente, cuya mano izquierda sostenía una gran ciudad y la derecha una copa, a la que vertían sus aguas los ríos que surcaban el monte. Tratábase de una imagen metafórica del mismo Alejandro como dominador de la ciudad y de la naturaleza. Posteriormente, en época ptolemaica, el arquitecto y escultor Timocares ideó para el Arsinoeion de Alejandría una estatua de hierro de la reina Arsinoe, que suspendida entre imanes pareciera moverse o balancearse en el aire. Formas y ejemplaridad se emparejaban en estas obras, porque el vigor, la fuerza, la vitalidad y la energía eran una corriente transferida de la esfera física a la moral, cuyo mejor escenario es Pérgamo y cuya personificación es Heracles. Ahora bien, el elemento que abre un campo más amplio de reflexión es el color. El horizonte sombrío que se cernía sobre la pintura mayor griega se vio repentinamente iluminado por los descubrimientos habidos en el norte de Grecia durante los años 70-90 del pasado siglo. La síntesis más clara que de él se puede dar es que los conceptos y principios que rigen para la pintura griega son los mismos que rigen para todo el arte de la pintura. Es esta una toma de posición importante para la inserción y para la conexión de la pintura griega con la historia de la pintura, aunque sobre aquella gravite aún el peso de su peculiar situación arqueológica. Contemplar los nuevos hallazgos pictóricos es quedarse absorto en el color, en el estallido de color de las pinturas de las tumbas reales de Vergina, que han supuesto un auténtico revulsivo para el conocimiento de la gran pintura griega. La audacia del dibujo y la valentía del trazo resultan inauditos por libres y expresivos, a duras penas creíbles hacia 350 a.C.
Es una manera de pintar deslumbrante, iluminada por grandes manchas, rosa, púrpura, ocre y violeta, en la que luminosidad y potencia cromática son todo. Sin embargo, nada de esto debe hacernos olvidar que aquello que la posteridad admira como ejemplar en la pintura griega es la línea y el dibujo junto con la sobriedad de la tetracromía. Para los antiguos, el color tenía importancia, pero era adorno, algo secundario. Plinio es el autor que mejor transmite esa tradición, valorada siempre al máximo por los grandes pintores. La antinomia pliniana entre colores austeros y floridos muestra el rechazo a la luxuria, para resaltar así la dignidad y el valor del arte, además de la necesidad de hacer buen uso de él, como proponían los griegos, y recuerda Valerinas. Las coincidencias en la utilización del color para toda clase de creaciones artísticas permiten hablar de una koiné pictórica en la que hacen causa común el refinamiento, el atrevimiento y la imaginación. Con razón advierte Vincent Brickman que los artistas griegos conciben las formas en su tridimensionalidad y color, lo que requería pintarlas. Las afinidades con los efectos propios de la pintura no pasan desapercibidos, luminosidad, fulgor, brillo de las miradas, sino que prueban la técnica común utilizada para la pintura y la escultura. Y qué decir tiene que las artes menores reciben idéntico tratamiento y son las preciosas estatuillas de Tanagra y Mirina las que mejor reflejan la exquisitez de estas producciones, en las que la tetracromía tradicional se ve desbordada por la sinfonía de rosa, verde, azul, violeta, naranja, gris, matizados por tonalidades suaves o pastel. Estas y otras sutilezas obtenían resultados evocadores del esmalte. Una prueba será suficiente para mostrar la influencia que la gran pintura griega llegó a ejercer en la posteridad, incluso en un plano teórico y literario. Hace apenas un año, Harald Milch daba a conocer un precioso estudio monográfico por él realizado en torno a la calumnia de Apeles, obra muy renombrada de este gran pintor, al decir del escritor Luciano. Parte Harald Milch de la extrañeza de que una obra tan famosa, según el testimonio de Luciano, sea ignorada por las fuentes, pues efectivamente no se conoce más referencia a ella que la de Luciano. Una criba exhaustiva de fuentes antiguas y modernas y una larga serie de paralelos ponen en marcha el proceso de indagación, cuyo resultado inmediato hace referencia al cuadro igualmente famoso de Botticelli en los Uffizi, de tema y título idénticos a los de la obra de Apeles. Se nos recuerda así que en su intento de dar réplica a Apeles, Botticelli se documentó e inspiró en el texto de Luciano, procedimiento frecuente en la época, por cuanto comitentes y pintores del Renacimiento florentino se documentaban en las fuentes antiguas para seguir los pasos de los antepasados. El recorrido por esta larga serie de confrontaciones permite advertir que Luciano acostumbra a apropiarse de situaciones alegóricas antiguas y a proyectarse en ellas como protagonista, con añadidos de su propia invención, según una vieja tradición retórica. En consecuencia, la conclusión a la que llega Harald Milch es cauta pero clara. Así como el relato de Luciano sobre la calumnia encaja bien en la tradición de la alegoría artística y literaria, un supuesto cuadro de Apeles con esos rasgos no encaja en los esquemas del arte tardoclásico y helenístico, como demuestran los paralelos. El cuadro descrito por Luciano es, pues, una ficción literaria de su invención. No parece, por tanto, que Apeles pintara el cuadro que Luciano le atribuye.
En su intento por emular el modelo griego, Botticelli resultó ser el auténtico creador de la alegoría pictórica de la calumnia, lo que demuestra que el eje conceptual es el ejemplo artístico griego cuyo fluido se filtra en la historia de la cultura. La proyección de la ejemplaridad artística griega sobre la cultura contemporánea descansa en un viejo postulado al que Goethe dio forma de sentencia con estas palabras: a todas las demás artes tenemos que prestarles algo. Solo con el arte griego estamos siempre en deuda. Creo que hay mucho de cierto en la sentencia, pero me inquieta que la reflexión se quede acristalada e inmóvil como en una vieja placa fotográfica. El enfoque cultural que hoy pide la cuestión no puede pasar por alto que, aunque Goethe consideraba las antigüedades chinas, hindúes o egipcias como curiosidades de poco provecho moral y estético, algunos de los países que las produjeron mueven hoy el mundo, y es la cultura griega antigua la que corre el peligro de verse recluida en la categoría de las curiosidades. En este sentido, quienes se interesen por la creatividad contemporánea habrán observado que, por regla general, sus representantes más genuinos, el arte, el diseño, la moda, no se sienten cómodos ante el arte griego, ni se identifican con él, lo cual es explicable por llevar otros derroteros en técnicas, materiales, gustos, procesos tecnológicos. Pero hay reductos abiertos al diálogo y al reconocer lo que hay de válido en el arte griego para nutrir el proceso creativo. Voy a fijarme solamente en dos, porque no hay tiempo para más: el del arte permanente y el del arte fugaz. Dentro del primero no hay mejor representante que Picasso. El entendimiento entre mundos tan distintos lo explica bien la experiencia con la realidad, basada para el arte griego en la exactitud formal y para Picasso en la deformación. En común tienen, sin embargo, el análisis riguroso de la realidad misma y de sus formas. Si buscamos afinidades más concretas, aparecerá el interés de Picasso por la mitología y por los personajes mitológicos, por los híbridos y los metamorfoseados diseminados por la Suite Vollard. Que la metamorfosis es un fenómeno que interesó grandemente a Picasso se deduce del hecho de que no solamente representara con frecuencia esa clase de personajes, sino que trabajara continuamente con la idea de transformar los objetos en otra cosa, como hace con el sillín y el manillar de una bicicleta para crear una cabeza de toro. Formalmente, esas metamorfosis y sus formas nada tienen que ver con las griegas, pero comparten la visión y el tratamiento humorístico, descarado y erótico. En el plano práctico, la más llamativa de las afinidades es la habilidad técnica para expresarse y dominar diversos géneros artísticos con sentido de manualidad y de artesanía. Es natural que, a la hora de confrontar a Picasso con la creatividad artística griega, se recurra al trabajo de las llamadas artes menores: objetos cerámicos pintados, terracotas, figuritas de metal, madera y otros materiales. Por resumir en un solo ejemplo, citaré una preciosa distorsión picasiana, a la manera de la cerámica de figuras negras de época griega arcaica, a la que Picasso llamó intencionadamente falso fragmento antiguo. Y lo mismo se podría decir de los vasos, platos, copas, en los que evocan las formas griegas y juega con el esquema del tondo para decorar los fondos, o con el esquema bilingüe de pintar copas por dentro y por fuera. Queda pues claro que se trata de un diálogo, de la recepción de un estímulo y de la respuesta a él. Himmelmann se da cuenta y lo transcribe en clave griega cuando, a propósito de un trabajo de academia de Picasso hecho sobre el modelo de un pie de yeso, dice que el dibujo picasiano tiene carácter
heroico y daimónico. En opinión de Jürgen Thieme, todo esto demuestra que el origen griego de nuestra cultura todavía es claro, para añadir respecto a Picasso que su obra es única y nos permite ver todavía hoy con ojos nuevos y más frescos el arte griego. Gran verdad, hasta el punto de hacer de Picasso el gran clásico contemporáneo, por la misma razón que los antiguos griegos, crear una obra duradera, dotarla de contenido, expresarla con lenguaje propio y hacerla representativa de su tiempo. El segundo reducto, el del arte fugaz, tiene su mejor representante en la moda. Los fenómenos concernientes a ella son siempre incitantes, pues en su misma celeridad para ser y no ser hay algún duende, como en todo arte efímero. El cambio de mentalidad efectuado sobre la moda a lo largo del último siglo constituye un fenómeno cultural notable y ha llevado a que hoy día, tras circular por las pasarelas, la moda se refugie en el museo. No me refiero solo a eventos de marketing, como la exposición de Valentino hace unos años en el Arapakis, un éxito llamativo. Me refiero al fenómeno a la inversa, es decir, al hecho de que sean los museos y el mundo de la cultura los que quieran atraerse a la moda, historiarla. Para llamar la atención sobre el punto de contacto con la ejemplaridad artística griega, traeré a primer plano al modista Gianni Versace. Todavía no hace un año, el Museo del Traje de Madrid le dedicó una exposición homenaje bajo la tutela de la Medusa Rondanini, fetiche emblemático de Versace. Líneas, esquemas y motivos decían explícitamente que el diseñador había vuelto los ojos a los modelos clásicos. La preocupación por la plasticidad de los pliegues del vestido, por la relación entre el tejido y el cuerpo, por la selección de motivos ornamentales, muestra la búsqueda de inspiración y referencia en la estatuaria clásica, cuyo objetivo primordial resulta ser la búsqueda de diálogo y parentesco entre dos mundos aparentemente distantes. En la sección Diosas de Pasarela, la Artemis de Gabies inspiraba un diseño en el que, según el autor del catálogo, el tono o el aire general de la estatua nos remite de alguna forma a la moda de Versace, praxiteliana como posiblemente no lo ha sido ninguna manifestación artística en el siglo XX. El autor del catálogo no tenía por qué conocer las dudas que se ciernen sobre la autoría de Praxiteles respecto a la Artemis de Gabies, dudas surgidas tras la recuperación y estudio por Giorgos Tsipras de una cabeza colosal en mármol de Paros del Museo de la Acrópolis de Atenas, que ha obligado a replantear toda esta cuestión. Al margen de ella, lo que pretende el diseño de Versace es evocar los fundamentos grecolatinos de la obra del modista, por los que se han de entender la feminidad y el encanto de la Artemis de Gabies, características tradicionalmente asociadas con el arte de Praxiteles. Más allá de cuestiones arqueológicas de especialistas, es digno de ser valorado el esfuerzo hecho por Versace para aproximar las creaciones de alta costura al modelo griego, formal y conceptualmente, hasta el punto que para el autor del catálogo sea la Artemis de Gabies la que remite a la moda de Versace, y no al revés. En relación con el gran público, con la cultura de masas y con la coiné global de nuestra sociedad, es asimismo digno de valorar el hecho de que muchos visitantes de la exposición habrán tenido conocimiento o se habrán hecho idea de lo praxiteliano gracias a Versace. Es ciertamente cultura en envase light, al que hoy no se sustrae el arte griego, pero es el formato reservado en nuestro tiempo a su ejemplaridad. Llega el momento de recapitular y de recoger en síntesis el sentido que hoy se puede dar a la ejemplaridad del arte griego. Recuerdo que hace ya muchos años,
Cuando era estudiante de arqueología en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Sevilla, me llamaba la atención el énfasis que ponía Antonio Blanco en señalar que a lo largo de siglos, pese a tantos artífices y destinatarios, el arte griego siguió siempre una trayectoria rectilínea. Con el rigor que lo caracterizaba, Blanco explicaba por qué, y aquellas razones son válidas también hoy, tras haber pasado el arte griego, el test de la electrónica y el del canon digital. Con la reflexión que aquí he llevado a cabo, espero haber mostrado que el arte pone imagen a los fundamentos griegos de la cultura europea, porque ha ofrecido modelos imitables y porque ha sido un elemento de cohesión cultural. El arte griego, los griegos nos enseñaron que el estilo es un agente de comunicación, un lenguaje con el que el individuo se expresa y por medio del que se lo puede reconocer en su obra. Esta transmite conceptos, ofrece una imagen de la realidad, mueve a la emoción y estimula el sentido moral. Es lo que podríamos llamar una ejemplaridad histórica objetiva, mas no es la única. Por lo general, el espectador de hoy no sabe exactamente lo que admira en el arte griego, pero sabe que hay en él algo admirable, que infunde respeto. De ahí la importancia de hacerle entender que lo admirable es su mensaje de humanismo antropocéntrico, su contenido religioso y su armonía con la naturaleza. Soporte todo ello de una ejemplaridad subjetiva, digna de ser tomada en consideración en nuestra época. Una y otra mentalidad constituyen un armazón ético que, envuelto en la belleza de las formas, sostiene la ejemplaridad del arte griego. Desearía que mi paso por una institución ejemplar, como es la Real Academia de la Historia, siguiera esa misma senda de ejemplaridad. Muchas gracias. Tiene la palabra el excelentísimo señor don Martín Almagro Borbea para leer el discurso de contestación a la excelentísima señora doña Pilar León Castro Alonso. Excelentísimo señor director, excelentísimos señoras y señores académicos, señoras y señores, quiero en primer lugar agradecer a esta Real Academia de la Historia el ofrecimiento de contestar al magnífico discurso que acabamos de oír, bellísimo por su forma y aún más grandioso por su contenido. Resulta un honor tan grato como difícil, dada la bellísima retórica de la nueva académica. Sinceramente, creo que con más autoritas lo haría mi respetado profesor de la facultad y ahora admirado compañero, don Francisco Rodríguez Adrados, por su insuperable conocimiento del mundo griego y su sentido también del humor, o don José María Blázquez, cuyo discurso de ingreso en esta academia fue contestado por Antonio Blanco, maestro de doña Pilar León y colega y gran amigo del profesor Blázquez, en una memorable sesión académica que siempre recuerdo con complacencia. No es fácil exponer en breves minutos la brillante vida académica de estudiosa y docente de mi admirada amiga doña Pilar León. Ambos coincidimos en nuestro aprecio mutuo, aunque apenas en nuestras actividades. Ella se dedica al arte griego desde la arqueología y los estudios clásicos, como acabamos de ver, como discípula aventajada de don Antonio Blanco, una de nuestras mayores figuras en dichos estudios y admirado académico siempre recordado en esta casa. Mientras que yo he seguido, a través de mi padre, la tradición de estudios prehistóricos de Hugo Vermeyer. Sin embargo, la arqueología griega no es desconocida para mí, que he sido formado en Ampurias, la antigua Emporion, como confieso siempre con orgullo. La huella de esa pequeña colonia griega, la más alejada en Occidente y puerta del helenismo en la antigua Iberia, hace que siempre me haya atraído la arqueología clásica,
aunque la diosa Políada de Emporion era Artemis Efesia, protectora de navegantes y mercaderes, y a veces piratas, frente a la Palas Atenea que inspiraba a los artistas clásicos. Paso ahora a intentar extractar el brillante y dilatado currículum vitae de la profesora Pilar León, licenciada en Filosofía y Letras por la Universidad de Sevilla con sobresaliente y premio extraordinario. Se doctoró en esa universidad con la calificación de sobresaliente cum laude, siempre bajo la tutela de su insigne maestro, Antonio Branco Frejeiro. En ella fue ayudante, encargada de curso y adjunta. En 1983 pasó como agregada a la Universidad de Santiago y de ella a la de Córdoba, en la que fue promovida catedrática ese mismo año, hasta pasar a la Universidad Pablo Lavide el año 2000 y el año 2008 a la de Sevilla, en la que permanece. Pilar León es un ejemplo de fecunda labor docente. Ha impartido arqueología clásica, arqueología del mundo griego y del mundo romano, y cursos de tercer ciclo sobre el retrato romano, la ciudad en la España antigua, el retrato griego y otros temas del mismo alto interés. También ha sido becada por la prestigiosa Alexander von Humboldt Stiftung en Berlín y Bonn, lo que afianzó su sólida formación germánica. Ha dirigido muy valiosas tesis doctorales, entre las que, por motivos personales, quiero destacar el retrato romano privado emeritense de mi admirada amiga Trinidad Nogales, la decoración arquitectónica del Foro de Mérida de mi compañero José Luis de la Barrera o el complejo palatino de la Cercadilla en Córdoba de Rafael Hidalgo, todo obras imprescindibles para el estudio de la Hispania romana. De sus importantes proyectos de investigación quiero resaltar recintos de culto imperial en la Nova Urs Italica, o Formas Urbis Corduvae, o Arte Romano de la Bética, y sobre todo las excavaciones arqueológicas en Villa Adriana de Tívoli, una de las intervenciones españolas en el extranjero más brillantes en un campo científico internacional tan exigente. Aún es más difícil sintetizar sus numerosas y brillantes publicaciones, como Séquenneca el Viejo, Vida y Obra, el Traianeum de Itálica, Esculturas de Itálica, su espléndido catálogo Retratos Romanos de la Bética, Colonia Patricia Córdoba, las actas del 2200 aniversario de la Fundación de Itálica, las campañas de excavaciones arqueológicas en el Teatro Greco de la Villa Adriana de Tívoli y también las Ópera Minora Selecta de Antonio Blanco Frejeiro, coeditada con mi amigo y colega, el excelentísimo señor don José María Luzón. Más recientes son los espléndidos volúmenes de su arte romano en la Bética, dedicados a arquitectura y urbanismo, escultura y mosaico, pintura y manufacturas. Si a ello añadimos numerosos capítulos de libros nacionales y extranjeros y artículos, comunicaciones en congreso y trabajos de difusión, se comprende y me admira su prestigio científico internacional y el hecho de que pueda ser una escritora tan prolífica a la vez que tan destacada investigadora y docente. Este brillante currículum vitae está a la altura del discurso que acabamos de oír. Magnífico en todos los aspectos y en la mejor tradición clásica, plenamente adecuada para el tema de su disertación y en la estela de su maestro, el varias veces citado don Antonio Blanco Frejeiro, cuyo daimon participa hoy aquí del gozo que todos nosotros sentimos. Doña Pilar León nos ha deleitado con un discurso magistral sobre la ejemplaridad del arte griego. Su leitmotiv es el carácter ejemplar de la belleza de la Grecia clásica en el mundo occidental y en toda la humanidad. Muy acertada es la invocación a las ninfas Clío y Mnemosine, memoria y recuerdo, tan vinculadas a esta Real Academia, como su alusión a la historia, palabra griega que ha pasado a ser la nueva visión universal del hombre surgida en la Grecia clásica, como con tanto acierto defiende el profesor Rodríguez Adrados. Con otra hábil alusión a Mnemosine, ha rememorado a nuestro compañero el gran arabista don Joaquín Ballbé y sus ideas audaces y polémicas en su deseo de impulsar el conocimiento de Al-Ándalus. También ha recordado a los insignes arqueólogos clásicos que le han precedido en esta casa, José Ramón Mélida, Antonio García y Bellido y Antonio Blanco y Frejeiro. Pilar León inicia su disertación con la aparición del artista, que supera la tradición artesanal, consciente de su capacidad y de su función y de su prestigio social. Muy atractiva resulta su visión de la ejemplaridad del arte griego a lo largo de la historia,
que nos ha expuesto con tanta brillantez. El clasicismo ya despertó la admiración de la aristocracia romana y pervivió en las imágenes medievales, como ha señalado Himmelmann. En el Renacimiento los humanistas retomaron la huella del pasado clásico y los artistas revalorizaron el arte griego como modelo vital y creativo. Esta ejemplaridad del arte griego cambia en el siglo XVIII, cuando Winckelmann dio a la arqueología carácter científico. Su visión del arte griego, seguida en la arqueología clásica actual, estudia las leyes que rigen la belleza y también la evolución de los estilos como instrumento de análisis histórico, lo que permite que su estudio sea verdadera historia. Sin embargo, quizás incurrió en cierta hibris al no ser capaz de comprender el barroco o el arte de otros pueblos, como si fuera del arte griego no hubiera salvación, si se me permite humildemente parafrasear a Orígenes, extra ecclesiam nemo salvatur. Por el contrario, el descubrimiento de Herculano y Pompeya por Carlos III llevó, precisamente por impulso de esta academia y la de San Fernando, a extender la arqueología a las antigüedades árabes de España primero y después a la prehispánica de América, con lo que pasó a ser la historia de toda la humanidad. Ello no fue óbice para que la ejemplaridad del arte clásico indujera a Carlos III a traer a Madrid a Rafael Mengs, el difusor de las teorías artísticas de Winckelmann, y a enviar a su Real Academia de Bellas Artes de San Carlos de México una colección en yeso de esculturas clásicas, cito textualmente, más bella y completa que ninguna de las de Alemania, como reconoció con admiración Alexander von Humboldt, educado en las ideas de Winckelmann, al encontrarse en México con el Apolo de Belvedere, el Laocoonte y otras famosas estatuas de la antigüedad a las que hemos oído aludir hoy aquí. Pido disculpas si me extiendo sobre la ejemplaridad y la dimensión ética del arte clásico. Humboldt, en su ensayo político sobre el Reino de Nueva España, señaló cómo, cito textualmente, la enseñanza que se da en la Academia es gratuita, y a fin de vivificar la industria nacional, la Academia trabaja en propagar entre los artistas el gusto de la elegancia y belleza de las formas. Todas las noches se reúnen en grandes salas centenares de jóvenes, de los cuales unos dibujan al yeso o al natural, mientras otros copian diseños de muebles, candelabros u otros adornos de bronce. En esta reunión, cosa bien notable en un país en que tan inveteradas son las castas, se hallan confundidas las clases, los colores y razas. Allí se ve al indio o mestizo al lado del blanco, al hijo del pobre artesano entrando en concurrencia con los de los principales señores del país. Fin de la cita. Esta es una prueba evidente de la ejemplaridad del arte clásico, tal como la entendería el propio Winckelmann, que me permito evocar por su estrecha relación con nuestras academias y por ofrecer la verdadera dimensión universal de la arqueología. La segunda parte del discurso aborda los fundamentos metodológicos del arte griego. Pilar León nos ha expuesto, lo acabamos de oír, cuatro claves: fuentes literarias, conceptos artísticos, formas y color. También ha indicado cómo los artistas firmaban sus obras, prueba de su autoestima, y escribían tratados desde época arcaica, como Ictinos, Mirón, Lisipo o Apeles. Ninguno, por desgracia, ha llegado a nosotros, aunque sí conocemos al Doríforo, ejemplo de esa búsqueda de perfección y de belleza. Geometría y ritmo, como en la música y en la filosofía pitagórica, revelan la profunda conexión entre arte y filosofía para concertar las obras de arte con la armonía cósmica, ideas relacionadas con las de belleza y perfección en el arte y con las de bien en la ética. Por ello, el realismo del arte griego no buscaba solo el parecido formal, sino el canon, el ritmo y las proporciones de la naturaleza, que ordenan el mundo y hacen que sea cosmos, no caos. Este deseo de perfección afectó a todas las artes, incluso a lo que nos parecerían humildes alfareros, que no eran tales, como evidencian las cuidadas proporciones de las copas y de otros vasos áticos. Igualmente, Pilar León ha aludido a la iconografía como complemento de las narraciones escritas, siguiendo a Himmelmann y a Seffold, de cuyos trabajos precisamente tomé la idea de leer las narraciones en imágenes de la Hispania prerromana como un nuevo capítulo de nuestra literatura. Estas claves iconográficas griegas procedían en ocasiones del sustrato prehistórico, como la esvástica, signo solar propiciatorio, como es bien sabido. Otras veces venían de Oriente,
como el árbol de la vida y la propia idea de narrar en imágenes, de las que procede nada menos que la televisión actual, pues iconografía y escritura siempre han caminado juntas. Pero los elementos llegados de Oriente recibieron la impronta griega al someter las formas a la lógica y supeditar la decoración a la estructura, como han observado con acierto Constrin y Bormann y nos ha recordado Pilar León. La competencia entre artistas, todos en búsqueda de su propia personalidad en la excelencia, impulsó nuevas formas que a su vez requerían nuevos materiales y nuevas técnicas, y el mármol, el bronce y la arquitectura alcanzaron una impresionante altura. El templo no era solo un edificio majestuoso, sino que traslucía un concepto mental en armonía cósmica con su contexto, pues su construcción ejemplificaba el paso de caos a cosmos. Los tratadistas de arquitectura explicaban su simbólico trazado geométrico como Ictinos, el arquitecto del Partenón, o el gran Hermógenes, autor del magnífico templo de Artemisa en Magnesia, de cuyo seguidor Hermodoros, activo en la Roma tardorrepublicana, tomó Vitruvio las proporciones seguidas desde Roma prácticamente hasta hoy, mientras los complejos tratados griegos eran desgraciadamente olvidados. Por último, el discurso aborda la pintura y el color y aporta los últimos avances basados en técnicas arqueométricas para reconstruir los colores originarios, así como los espectáculos descubrimientos de grandes conjuntos pictóricos en el norte de Grecia, entre los que destacan las tumbas reales macedonias de Virginia. Al final del discurso, la nueva académica ofrece su autorizada visión sobre la proyección histórica del arte griego. Las influencias artísticas y culturales griegas afectaron a todo el mundo antiguo y al actual, pues Alejandro Magno llevó estos influjos hasta el refinado arte budista de Gandhara, de donde pasó a la India, a la China, Indochina y Japón, aunque Goethe, siguiendo al espíritu de Winckelmann, como nos ha señalado Pilar León, consideraba las antigüedades chinas, hindúes o egipcias poco estéticas, como Alexander von Humboldt pensaba del arte precolombino. En época moderna, grandes artistas como Leonardo, Rafael o Durero investigaron los recursos de pintores clásicos como Zeuxis y Apelles para obtener la belleza ideal y las proporciones geométricas del cuerpo humano. También nos ha recordado cómo Picasso ha desestructurado la realidad atraído por temas y personajes mitológicos y cómo Versace, en el arte fugaz de la moda, se ha inspirado en modelos clásicos para aproximar sus creaciones de alta costura a la creatividad artística griega y a la feminidad y encanto praxitélicos. Como colofón, quiero resaltar las profundas conclusiones de este discurso. El arte griego es la imagen de los fundamentos helenos de la cultura europea, cuyos modelos han pasado a toda la humanidad como expresión de humanismo antropocéntrico. El artista, a semejanza del héroe ancestral abridor de caminos, buscaba, más que la perfección formal o junto a la perfección formal, la belleza en armonía con la naturaleza, idea asociada a la búsqueda de la verdad y la del bien en el plano ético, dentro de un deseo de perfección y de progreso que son tan profundamente humanos. Estas son las verdaderas claves del carácter ejemplar del arte griego, que por ello siempre será clásico y siempre será actual. Estas elevadas ideas de Pilar León contribuirán sin duda a que esta Real Academia de la Historia prosiga la senda de ejemplaridad sobre la que hoy, con tanta belleza y profundidad, nos has hablado. Por ello, expreso una vez más mi admiración por este bello discurso, en la forma, en el contenido y en el ethos. Una gran lección que Pilar León ha aportado con ejemplaridad clásica a esta Real Academia de la Historia. Mis mejores parabienes y augurios, en nombre propio y en el de toda la corporación. He dicho. Excelentísima señora doña Pilar León Castro Alonso, que se acerque a la mesa para entregarle la medalla académica.
Convido a la excelentísima señora doña Pilar León Castro a que tome asiento junto a sus nuevos compañeros, los señores académicos. Declaro solemnemente incorporada a esta Real Academia de la Historia a la excelentísima señora doña Pilar Castro Alonso. Se levanta la sesión.